Lehenik eta behin eskerrak eman nahi diogu udaletzari gure proposamenak, onartzeko gero bozketa popularra izateko. Eta dakizuenez, inaren eginez darama 20 urteren bat, 30 urteren bat lanean lortzeko aukeratzen berdintasuna gure kolektiboentzat. Como veis ahí, lo que la trayectoria de la asociación son más de 30 años de reivindicación por la equidad de oportunidades, igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Nuestra asociación es una asociación de corte reivindicativo, es decir, nuestra lucha siempre ha sido una lucha por la mejora de la sociedad para todas las personas, haciendo hincapié, como es evidente, en el colectivo de personas en situación de discapacidad, con diversidad funcional. Y en nuestro caso, sobre todo lo que tiene que ver con las disfuncionalidades físicas y orgánicas. Iñaren Eginez lleva colaborando, trabajando esos 30 años. Fue declarada utilidad pública y durante todos estos años hemos colaborado sobre todo haciendo propuestas y participando en los diferentes foros de las diferentes administraciones. En este caso, en lo que nos toca, con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, son muchos años ya de trayectoria participando en los diferentes foros, diferentes consejos, y siempre allí donde ha sido pedida la participación de Iñaren Eginez para dar su punto de vista, su opinión, su visión desde el colectivo acerca de diferentes cuestiones que tienen que ver con la vida en comunidad. No únicamente refiriéndonos a la accesibilidad, sino muchas más cuestiones que podríamos englobar respecto a la diversidad y el fomento de la convivencia en la ciudad. Como veis ahí, la reivindicación principal de Eginez es que a las mujeres, a los hombres en situación de discapacidad, diversidad funcional, tengamos una equidad en las oportunidades. Es decir, que la sociedad sea una sociedad inclusiva para todas las personas, para toda la diversidad humana y, evidentemente, también para nuestro colectivo, en cualquiera que sean sus actividades, sus bienes y sus servicios. Es por eso que, en cuanto a la accesibilidad, que en realidad es lo que tienen en común los proyectos que presentamos, abogamos por la accesibilidad universal. Eso quiere decir que los productos, los servicios, sean diseñados, sean pensados desde el primer momento para ser utilizados, usados o sean accesibles a cualquier persona, independientemente de cuál sea su situación. En este caso, con lo que nos toca, su configuración orgánica. El primero de los proyectos que tenemos para presentar es el de escenarios accesibles. Es una reivindicación que también lleva con nosotros bastantes años, porque en ese camino que todas las personas con discapacidad hacemos a lo largo de nuestra biografía, estamos en muchos lugares, participamos de muchas cuestiones, de muchos grupos, de muchas iniciativas, de muchos eventos, y en ocasiones nos toca acceder a
o intentar acceder a lugares como escenarios porque tenemos algo que decir, porque participamos en eso que se está haciendo, o muy de vez en cuando porque nos dan algún premio, cosas de estas. La constatación es que los escenarios de Vitoria-Gasteiz, sobre todo esos escenarios removibles o ese mobiliario que se sitúa, es rara la ocasión en la que es posible su acceso. Lo que limita y niega la participación de una gran parte de la población. Y no solamente nos referimos a la población que pueda estar asociada en Eguiñes, sino también nos podemos referir a otra gente en situación de discapacidad que no está asociada, o personas mayores incluso, o madres, padres, tíos, abuelas, abuelos con carritos de niño también. Es decir, los escenarios para lo que sea, para participar. Es decir, realmente cuando se ponen escenarios para realizar una participación ciudadana, tienen que permitir, garantizar esa inclusión, esa igualdad de oportunidades, sea tanto para algo laboral como para el ocio y el tiempo libre. ¿Qué es lo que queremos? Pues evidentemente eso, sustituir o accesibilitar esos escenarios portátiles que el ayuntamiento utiliza, presta o alquila, porque no solamente son las actividades que realiza el propio ayuntamiento, sino que son todas aquellas actividades que se realizan en el espacio público para los cuales se solicita un escenario al ayuntamiento, en donde aspiramos a que sean todos los escenarios, evidentemente que sean todos los eventos. Es decir, porque podría darse, de hecho se ha dado la situación de quedar excluidos, quedar excluido de un acto en el que se debía subir a un escenario, un acto con participación municipal además, porque solamente había escaleras. Y creemos que cuando se realizan, creemos no, vamos, es una obviedad, que cuando se realizan actividades participativas, siempre hay la posibilidad de que quien participe sea alguien que tenga unas dificultades de movilidad y quien no pueda acceder por las escaleras. Y no nos referimos únicamente a grupos, música, artistas, teatros, sino a esa participación que desde esos colectivos también, desde esos artistas, se puede pedir al público. Es decir, el poder participar al final es un signo de inclusión de la sociedad. Es decir, el hecho que en estos espectáculos, en estas performances, alguien con una situación de discapacidad, con una diversidad funcional, tenga las mismas oportunidades de acceder, de ser elegido, de pasar esa vergüenza cuando te dicen, es un signo de inclusión que pone en valor a la sociedad y desde luego pondría en valor a la sociedad vitoriana. Estas son más o menos las razones que iba explicando yo ahora mismo. La accesibilidad universal de los escenarios y, por tanto, de los espectáculos que allí se puedan estar dando. Es decir, la equiparación de oportunidades de las personas de nuestro colectivo y no solo de las de nuestro colectivo, como decía antes. Este es el hecho al que me refería y lo que decía ahora al final. Como una sociedad accesible e inclusiva que garantice la participación ciudadana suma valor. Evidentemente el beneficio no es únicamente para nosotros, como he dicho en todo momento. Todas las personas con movilidad reducida, sea cual sea la razón.
algo temporal, algo permanente, un artista, un músico que se ha torcido un tobillo, que se ha roto una pierna, y al que subir esas escaleras, pues o no la sube o le va a suponer más. También, evidentemente. Con lo cual creemos que podría ser, en el caso de aceptarse de ser votada por la ciudadanía, una gran mejora para la imagen de la sociedad vitoriana, pero desde luego para la calidad de vida de la ciudadanía. Y esta es nuestra primera propuesta. Mila gracias.